Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, aquí en la Fórmula 2 de la WGT. Venga ahí, compartir la retransmisión para que nos vean más personas y lleguemos a más en este mundo de Sim Racing, en este mundo de la competición. Vamos a ver en la Fórmula 2 en la noche de hoy. Víctor Solari lo tiene muy complicado, cuarta posición, defiende la pole position el compañero de Incial. ¿Qué piensas? ¿Le podrá la presión? ¿Aguantará toda la carrera? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No sé, hemos visto varias veces que Adrián ha estado arriba, siempre primera, segunda posición, liderando muchas vueltas en varios grandes premios, pero al final luego ha acabado en el podio, en cuarta posición. Veremos hoy si es capaz de salir primero y acabar la carrera en esa primera posición. Pues vamos a ver si Adrián Tirado mantiene la primera posición. Le sigue Esteban Tolosa, tercero Sergi Morera, cuarto Víctor Solares y quinto David Martínez. Y de ahí para abajo hasta la décima plaza, undécima plaza, perdón, que cierra Carlos, ¿no? Sí, último Carlos Pérez. Y pasamos, pues, aquí tenemos la parrilla vista desde atrás. Qué bonito, cómo está todo. Cielo despejado, condiciones óptimas. Vamos a ir viendo esos diseños, ese pedazo de parrilla, ¿no?, que tenemos aquí para Ende, de todos vosotros. Les recordamos, Campeonato de Extremadura, patrocinado por la Federación Extremilla de Automovilismo. Campeonato de Extremadura de simulación que realiza GT Cáceres, centro virtual, ¿vale? Se hará del 22 al 25, dicho, ¿no? Del 22 al 25. Un momento, que viene otra vez el cartelito, yo lo digo bien, y así no nos confundimos. Del 22 al 26, perdón, del 22 al 26, fase previa, con cita presencial y online, ¿vale? En la plataforma de Refactor 2, y la fase final, presencial, ¿vale?, para el sábado día 27, ¿vale? Sábado día 27, fase final presencial, ¿vale? Campeonato de Extremadura virtual, patrocinado por Truth Master, Race Max, World Community Drivers, Deep Dead, la bebida oficial de FX y el simulador de R Factor 2. Así que bueno, pues os dejamos aquí este campeonatillo que está bastante interesante, donde nosotros vamos a tener participación, como no, ya que estamos patrocinando este campeonato oficial de la federación. Así que mucho ánimo, mucha suerte a todos. Y bueno, buenas noches. Mi porra es Sergi Morera, Solares y Esteban Tolosa. Suerte a todos y felicidades a la madre de Javier. Bueno, pues Subaru ahí, muchísimas gracias. Se agradece por estar atenta a la retransmisión. Le pasaré tus felicidades a mi señora madre, que estará muy contenta de tener un seguidor tan apasionado como tú, que le manda las felicitaciones. Así que se tiene en cuenta. Os animamos, recordamos, os animamos, campeonato virtual de Extremadura, presencial, el día 27, la fase final, los que paséis del 22 al 26. Nosotros vamos dos en fase presencial, que somos Tito y yo, y dos en fase online, que son David Martínez y Esteban Tolosa. Y esto así comienza, Javier. Te tengo que cortar, se encienden los semáforos. Quinta prueba, ¿quién hacer Bayán? Da comienzo, defiende la pole, Adrián Tirado, llegan a la primera curva. De momento no hay líos, vemos un poquito, sí, vemos un piloto de World Community Drivers.
Yo creo que han sido. Creo que ha sido David. David, porque lo he visto que se ha pasado por detrás. Mira que lo veníamos anunciando con la salida de la zona sucia. Víctor Solanes, cuarta posición, ahí lo vemos. Adrián Tirado, Esteban Tolosa, Sergi Morera muy cerca. Oh, hay un toque, le han dado a Víctor por detrás, ¿eh? Fernando. Sí, Velarde, ¿eh? Ha sido Velarde. Le ha dado un toque a Víctor, lo ha mandado contra el muro, cae hasta la novena y va a tener que entrar, madre mía, cómo se pone esto. Y Sergi delante, que es lo que necesitaba Sergi. Lo venía yo diciendo, esa zona que ha salido de Víctor, cuidado esa zona peligrosa, esa zona del medio, justo la quinta posición casi. Yo he desconfiado en todo momento y ha sido justo en la curva número 3, donde te decía yo, en la segunda zona de recta, que se viene muy largo. No ha dado tiempo a Velarde a frenar, no se ha querido meter en el interior para no llevárselo puesto y le ha dado un toque por detrás. Mira otra vez problemas ahí. Sí, para Carlos Pérez. Y mira un coche volcado. ¿Un coche volcado? Fernando Velarde. Madre mía. Sí. Velarde ha volcado. DNF para él. Pues tenemos el primer DNF. No sabemos qué ha pasado, lo tendremos que ver en la repetición. Madre mía, Velarde, qué espectáculo nos ha ofrecido. Pues Velarde, que se ha cargado su carrera y ha podido cargarse la carrera de Víctor, ¿eh? Séptima plaza, ahí vemos cómo está adelantado por fuera. No, Víctor remontando, ya está en sexta posición. Veremos si entra ahora en el pit lane, si tiene el coche muy tocado o si puede continuar. Santi, que está ahí. Ya ha habido un golpe por detrás. Mira ahí los cuatro que vienen ahí, los cuatro, madre mía, cómo están ahí pegándose los cuatro. Madre mía, David Martínez, con Joaquín Santi. Joaquín y Santi, che, qué pena. Joaquín y Santi, los dos involucrados en ese golpe. Y Esteban Tolosa adelantando a Sergi. Se pone en segunda posición. Y Sergi, que la había adelantado, creo. Sí, sí, se están devolviendo los adelantamientos. Como siempre, no damos abasto en este inicio de la Fórmula 2 de la WGT. Siempre carreras, vamos, siempre los inicios. David Martínez ha sido muy perjudicado, ¿eh? David Martínez ha tenido dos golpes muy serios. Rubén sí. Espinosa, quinta plaza. Jorge Prieto, cuarta posición. Jorge Prieto. Y Víctor, que no ha entrado, ¿eh? Va a seguir con el coche tocado, a ver las vueltas que aguanta. Ojo a Jorge Prieto, porque puede ser un hueso muy duro para Víctor, ¿eh? Sí. Y bueno, Víctor va con Super Soft, va a aguantar estas vueltas para entrar al pit lane. Aguantará unas pocas vueltas y entrará, por eso no, si llega el con duro, si que hubiera hecho la parada. Pero es que no hemos dicho, Velarde volcado. Ojo. Sí, sí, Velarde ha volcado. Creo que es el segundo piloto que vemos que vuelca. Con Fórmula 2. Ojo. Y bueno, diferentes estrategias. Adrián y Esteban con super blandos. Sergi, tercera posición. Con está blandos. Acercando, ¿eh? A Rubén Espinosa, ¿eh? Sí. El señor Hulk está acercándose a Rubén Espinosa. Sí, con el coche tocado. Recordamos ese toque. Ha sido con Fernando. Sí, sí, ha sido con Velarde. Primero Velarde ha hecho largo, pues, pegó un toquecito a Víctor, ha acabado Víctor en el muro y luego ha sido el piloto que ha volcado. Problemas para Fernando hoy y bueno. Lo que comenta Jorge Prieto, cuarta posición, Rubén Espinosa quinto. Otra carrera que Rubén está ahí en ese top 5. Y otra vez, se nos ha olvidado el coche, con todo lo que ha pasado, menos mal que no molesta en esa recta tan larga. Pero es ahí que bueno, inicio muy emocionante. Intentando Rubén Espinosa aguantar los envites de Víctor Solanes, vemos cómo se ha distanciado un poco ahora. Parece que el piloto de Team Solanes lo está llevando al límite, ¿no? A Rubén, ¿no? Sí, y se acercan de hecho a Jorge Prieto, que ya lo tienen delante. Y lo que tú comentas, el llevar detrás a Víctor ha hecho que Rubén tire al máximo y se están acercando a Jorge, ya lo tienen encima. Y veremos qué pasa. Vamos a empezar a ver la primera batalla en pista después de que esto se haya tranquilizado un poco, entre comillas. Después del inicio que hemos tenido, Javier, otra vez. Sí, sí, otra vez un inicio espectacular donde, madre mía, las repeticiones nos darán mucho y mucho de qué exponer después en las redes sociales, en las fotos del Instagram. Sí.
Y bueno, ya ataca Víctor, ¿eh? Ya está Víctor encima de Rubén. Aquí Rubén viene ya, prácticamente, vamos a ver. Sí, encima de Jorge, ya se han juntado los tres. Y por detrás viene David, ¿eh? También lo vemos ahí al fondo, David Martínez. Séptima posición después de... ¡Qué pena esa primera salida ahí en la primera curva! Se empareja Víctor, lo va a intentar en la zona rápida, no, parece que le esconde el coche. Lo está presionando ahora sí en la salida de esta curva, se tiene que emparejar para cogerle el rebufo. Llegamos a encarar la recta larga. Muy, muy pegado, se aparenta... ¡Madre mía, cuidado porque Jorge Prieto le puede dar rebufo a Víctor! Se van a juntar los tres. Se van a juntar los tres, ¿eh? Se van a juntar los tres. Llega Rubén, se va hacia el three wide, no, no da tiempo, se ha metido delante. Pues parecía desde el fondo que sí iba a dar tiempo a three wide, ¿eh? Sí, unos metros más y tenemos three wide. Al final, Víctor, que con ese rebufo se ha... Rubén tiene que tirar. Se ha puesto a Rubén, sí. Claro, ahora Rubén tiene que tirar para personal. No quedarse atrás. Y por delante Esteban, y muy cerca Esteban, de Adrián. Bueno, la batalla que estamos viendo, Rubén Espinosa ahí se va un pelín largo. Está perdiendo un poquito de comba Rubén. Y veremos Jorge si es capaz de aguantar a Víctor. Por ahora lo está aguantando, llegamos a la zona del puente. No lo va a intentar, le está poniendo nervioso Jorge, que lo ha hecho muy bien hasta ahora, aguantando esa cuarta posición. Lo va a intentar otra vez, mira Víctor qué cerca sale, mira Víctor qué cerca sale. Lo está poniendo muy nervioso, le va a sumar el coche ahora un poquito por la izquierda, seguro. Es una sombra, una sombra. Cuidado que llega la frenada, levanta el pie Víctor muy bien. Referencia, lo deja que tome aire. Llega el segundo asalto. Llega Víctor a hacer el segundo asalto. Jorge Prieto que coge aire, aguanta la respiración porque llegan los ataques de Víctor. Mira cómo se pega, ahora ha salido un poquito más lejos que cuando estaba con Rubén. Sí. ¡Ah, problemas! Distinta, ha tocado mira, un poco del muro, ha tocado un poco el muro Jorge, ha tocado un poco el muro. Le va a beneficiar, se aparta rápido. Defiende el interior. Se ha tenido que poner. Ah, no, entra. Se cambia al lado, lado. Ha entrado en el pit lane Jorge. Por eso han hecho ese cambio de lado a lado. Ha entrado Jorge en el pit lane. Víctor rodando cuarto. Aguanta una vuelta más con los super blandos. Y el coche tocado. Y nos vamos delante a Esteban. A un segundo de Adrián. Adrián que no se puede escapar. Están toda la carrera, un segundo, segundo y medio. Sergi por detrás, tercera posición a 3 segundos. Y Victoria lo tenemos rodando cuarto a 16 segundos de la cabeza de carrera. 16 segundos, ¿tú crees que le dará tiempo a Víctor a recuperar esos 16 segundos y acabar ganando la carrera? No, más que nada porque estos tres son los tres más rápidos después de él. O junto con él. Podríamos decir junto con él en algunos circuitos, pero después de él en muchos otros, ¿no? O sea, entonces lo va a tener muy complicado, ya no es lo mismo. Encima va a estar con aire limpio, que a lo mejor le puede favorecer, pero tendría que ir haciendo todo el rato vuelta rápida y sobre el 1.40 y algo, ¿no? Y no creo que yo, que Sergi Morera o Esteban Tolosa, que está ahora cada vez más cerca de Adrián, estén por la labor de perder ese tiempo, ¿no? O darle en ese margen. Veremos a ver, ¿eh? Veremos, ¿eh? Veremos a ver que Hulk se puede transformar, y ya sabemos que cuando Hulk se transforma, arrasa con todo. Veremos en este circuito 16 segundos, muy difícil. Además, Adrián imponiendo muy buen ritmo. Lo que tú comentas, los tres primeros de arriba, rodando... 1.52. Sí. 1.52.6, Esteban 1.52.8, Adrián. Sí, con depósito lleno. Y vemos a David, que tendría que estar acercándose a Rubén. Aún no, le cuesta un poquito a David. Vamos a ver qué neumático lleva. David, que suele salir con estrategia diferente de neumáticos a los de arriba. Desde el principio que ha tenido esa salida, yo creo que se ha ido un pelín largo, lo que te venía comentando. Tenía una buena oportunidad en la salida para tirarse en esa zona a Víctor Solanes,
pero creo que ha venido un poco tarde en la salida, ha salido un pelín mal y entonces ha hecho que se cuele un pelín largo y haya tenido ya ese toque con Joaquín García después y demás, ¿no? Y haya provocado pues eso, ¿no? Ese pequeño trompo. Pero bueno, se ha recuperado bien después de todo, ¿no? Joaquín García es un poco el que más está sufriendo. Santi Carbonell también se ha recuperado bien. Y Jorge Prieto, que ha caído hasta la octava posición, ¿no? Después de su parada en box. Carlos Pérez, que salía último por esos problemas, que no ha podido hacer quali, lo vemos rodando séptimo. Guadalupe Martínez acaba de hacer una salvada ahora mismo en la zona del puente. Sí, el latigazo que le ha pegado, lo vemos en pantalla, está rodando con super blandos y ya llevamos casi 12 minutos de carrera. Ha sido brutal, ¿eh? Sí. O sea, yo he visto el coche mismo que he dicho, madre de mi vida, qué latigazo, si le llega a dar un poco más fuerte, la verdad que hubiera dado la rueda de atrás, hubiera tenido algún problema, ¿eh? Y bueno, se está acercando a Rubén Espinosa y no estábamos diciendo nada, pero poco a poco David Martínez se acerca al top 5 y parece que el top 5 este año está cada vez más claro, ¿no? Yo creo que son estos 5 pilotos. Sí, mira, Sergi Moera, Adrián pone Tirado, líder. Esteban Tolosa entra en el pit lane, se pone líder provisional Sergi y Esteban para en la misma 1, vuelta 52, que Adrián. 1.52.5, una décima más rápido que Adrián Tirado y dos décimas más lento que Esteban Tolosa. Sí, y se estaba acercando Esteban, ¿eh? Han hecho la parada en la misma vuelta. Ahí pasa David. Y pasa Esteban por delante de David, uf, por un pelo. A ver qué neumáticos han montado. Cuidado que viene Super Soft, David, creo. Sí, cuidado con los neumáticos duros que nos vamos hacia ese segundo sector donde hay tantas curvas cerradas. David y Esteban estará aullándole como un lobo. David, por favor, no. Que estoy batallando con Adrián por la primera plaza virtual. Sí. Venía David muy rápido y con un neumático en mejores condiciones le podría haber pasado incluso, ¿eh? Sí, pero lo que comentábamos, David viene con super blandos de 12-13 minutos y Adrián y Esteban acaban de montar super blandos también, que ya lo han calentado porque aquí en media vuelta este neumático lo calientas y pues ya le tienen problema, ¿no? Con esa temperatura de neumáticos y Adrián y Esteban que se ponen a tirar otra vez. David perdiendo comba por esos neumáticos, ¿no? Mucho más viejos. Tendrá que hacer la parada en breve. Y de momento Sergi rodando primero, Víctor segundo. Y veremos cómo se ordena esto cuando hagan todos su parada. Bueno, pues Sergi Moreira ahí intentando con ese aire. Mira, limpio. Sergi pidiendo. Intentando en esta vuelta, ¿no? Como decíamos, con aire limpio, rebajar lo máximo posible. Vamos a ver en qué posición sale Víctor Solanes, que ahora mismo se va a poner a liderar la carrera. A ver, encarando la recta. No, entra Víctor también. Misma estrategia que Sergi, entran en la misma vuelta. A ver si pierde mucho tiempo con esa reparación. No sabemos si tiene el coche muy dañado después de ese toque al inicio de carrera. Y bueno, no, parada bastante rápida. Tendría un poco tocar el alerón. Ahí Martínez también, ¿eh? Misma estrategia todos los rápidos, misma estrategia, ¿eh? Sí, igual que la carrera pasada, los 4 o 5 primeros de arriba, bueno, la misma vuelta entraron todos. Aquí vemos los tiempos reales ahora mismo, ¿vale? Sería Adrián Tirado, ¿vale? Líder de la carrera. A un segundo y algo Esteban Tolosa. De Rubén, espérate, que Rubén está en primera posición provisional y ahora vienen Adrián Tirado, Esteban Tolosa y Sergi Moreira justo por detrás. A ver qué hace Rubén. La distancia ha aumentado, ¿eh? Veníamos comentando antes y son 20 segundos, 16, 17 segundos, 16 con 5. Sergi Moreira y Víctor Solanes ha aumentado dos décimas, no mucho, pero ha aumentado. Parece que no pueden, ¿eh? El ritmo, te lo decía yo, el ritmo de los de arriba ya es un ritmo igual al de Víctor y le va a ser muy difícil, sí. Incluso David Martínez estaban a 16 segundos más o menos, ahora están a 19, sí. Y medio, y sí, Víctor ha perdido 2 o 3 segundos, sí, más en la parada, bueno, con ese cambio de alerón, pero sigue siendo el mismo tiempo. No 19 y medio, pero le tienes que descontar los 3 segundos y pico que tienes con los de adelante, sí, ¿no? Son 16 y algo, por eso te digo, al final
ritmos muy iguales, en posiciones muy diferentes por eso, ¿no? Por los incidentes, ¿no? Que han tenido, ¿no? Pero bueno, esas son las carreras. David Martínez, que puede tener una oportunidad incluso de batallarle a Víctor, que sí está muy cerca de él, ¿eh? Sí, y mira, vemos a Rubén, que hace su parada. Y esto ya se empieza a ordenar. Adrián primero, Esteban segundo, Sergi tercero. Rodando Adrián medio segundo más rápido que Esteban en esta vuelta. Se ha beneficiado de esta parada, que ha salido mucho más cerca de Esteban. Sí. ¡Wow! ¡Qué cerquita ahí Adrián del muro! Va apurando al límite Adrián para ir súper rápido, abriendo esa trazada. Rubén Espinosa, que va a salir ahora mismo quinta plaza. Sí, sale por detrás justo de Víctor Solanes. Y Víctor, que ha ganado otra posición después de ese golpe, ya lo tenemos rodando cuarto a esos 18 segundos y pico de carrera, de cabeza, de carrera. Y a ver si es capaz, en lo que queda, 43 minutos, de remontar esos 45, esos 18 segundos, que la verdad que ha complicado. Sexta posición, Carlos Pérez, perdona que te haya interrumpido, pero es que estaba emocionado porque Carlos Pérez, sexta posición, ha hecho una gran remontada. Sí, salía último, como comentábamos, y ya lo tenemos rodando sexto. Y la verdad que gran carrera para Carlos, no nos ha dado tiempo a hablar de él después de todo lo que ha pasado. Y Joaquín García hace su parada también. Ya creo que la han hecho todos. Se va a dar un repaso. Ah, menos Carlos Pérez. Han hecho todos su parada, menos Carlos. Vemos cómo ha dejado pasar, ¿eh?, a su compañero de equipo. Lo ha dejado pasar. Le ha abierto la puerta descaradamente. A Jorge Prieto. Y claro, Carlos tiene que entrar otra vez en el pit lane. Jorge ya ha hecho su parada. Y David Martínez detrás de ellos. Muy cerquita de Carlos, acercándose a Jorge Prieto. Y qué bonita esa zona, ¿eh?, donde están las dos rectas en paralelo y hay un punto que se pueden ver las dos direcciones, ¿no?, opuestas. Mira, tiene opuesta además, que viene en aceleración ambas, ¿no?, que es lo bonito, que se cruzan los sonidos. Exacto. Mira qué bonito ahí Esteban Tolosa, cómo sí, lo está intentando. Ha recuperado en esta vuelta, ¿eh? Ha recuperado Esteban en esta vuelta. David Martínez ya lo ha logrado. David Martínez ya lo ha logrado, ha adelantado a Carlos Pérez, séptima plaza para el piloto de WCD. Y Joaquín mucho tiempo en el pit, ¿eh? ¿Algún problema para Joaquín? Bueno, Joaquín abandono, DNF, Joaquín DNF, ¿eh? Confirmado Joaquín DNF. Es una pena para nuestro compañero Joaquín. Joaquín y Velarde de DNF. Y bueno, y van a puntuar todos entonces. Hoy van a puntuar todos, me alegro por Santi. Nuestro compañero Santi Carboneres, que lleva las tres últimas carreras quedando décimo primero, a punto de entrar en ese top 10. Sí, porque si no es por Carlos Campos, si no es por... la semana pasada, perdón, por Cinchitela, ¿no?, que también se metió ahí en el top 5. Sí. Así que... sí, ha estado tres carreras a punto, pero al final también mala suerte, también envuelto en algún incidente, pero bueno. Tres últimas carreras, P11, hoy de momento rodando novena posición. Y me alegro por nuestro compañero Santi. Tiempo 1:52.2 para Tirado, 1:52.0 para Tolosa y 1:52.2 para Morera. Madre mía, cómo está Esteban, ¿eh? También lleva conduciendo con aire sucio más de aproximadamente 16 minutos. Sí, prácticamente toda la carrera. Esto le puede perjudicar a los neumáticos y a los frenos suyos, ¿eh? Recuerda que estar todo el rato detrás del piloto, lo que hace es que tus frenos se sobrecalienten más, coja aire más caliente, etcétera, etcétera. Y
Y bueno, aquí vemos el progreso, los cuatro primeros en la misma posición que han salido. Aún teniendo Víctor ese pequeño toque. Mira, mira, vemos a Sergi ahora en la S, esa pequeña que comentábamos antes. Se ha tocado, ¿eh? En la zona de la, del castillo. Intentando echar marcha atrás. Madre mía. La zona rápida del castillo. No, no, no. Sergi, que lo venía haciendo muy bien. Qué pena, qué pena. Qué ahí pena. Que es donde se le fue el coche, ¿eh? Ahí es donde se le fue el coche casi a Esteban Tolosa, que lo veníamos comentando que había tenido ese lance rápido. Sí, a David, era David Martínez. O David, perdón, David Martínez. Qué pena, Sergi, qué pena. Ojo porque esto le viene bien a Víctor, ¿eh? Ojo claro. Porque esto le viene bien a Víctor. ¿Cuánto ha perdido ahí, Vicente? Por lo menos 12 segundos o más. Sí, sí, 10 o 12 segundos, seguro. Yo no sé ni de lo que estaba hablando, me he quedado otra vez mudo. Viendo a Sergi la semana pasada. ¡Ojo, ojo echando, Sergi! La semana pasada echando el coche humo y prácticamente en llamas. Y tiene que entrar, ¿eh? ¡Madre de mi vida! Le va a costar la posición, y sí, ¿eh? Y pasa, y pasa, y pasa a Víctor, sí. Vemos a Víctor cómo pasa. Víctor, Rubén Espinosa. Y cuidado que va a perder hasta la posición completo. Y qué pena, ¿eh? Para Sergi otra vez. De momento quinto, a ver si es capaz de sobreponerse. Seguro que sí, acaba en el top 3. Madre, pasada ahí, Martínez también. Y sí, pasa David y de momento séptimo. Sale en séptima posición. Teniendo que adelantar esa parada. O ha cambiado la carrera otra vez radicalmente. Nos hemos vuelto a quedar fríos. Esteban súper cerca, ¿eh? Esteban súper cerca. Vamos ahí, grande Esteban. Cuidado con esa zona del castillo, que es que esa zona del castillo, como veníamos diciendo, Vicente, sí, muy peligrosa, tiene una zona, lo que comentábamos, el circuito tiene una zona muy rápida con esas rectas tan largas, ¿no? Y por otro lado tiene una zona muy complicada, ese sector 2, con esa zona del castillo, que es que lo hemos comentado antes, que se estrecha muchísimo, que dos coches no pasan, y se iba solo, pero ha trompeado un poquito, ha hecho un poquito largo y nada, ha rozado el muro, ha perdido el control. Y qué pena, perdí ahí un tiempo valiosísimo. Lo que le había pasado a David Martínez, pero él le ha pasado por, digamos, en la parte del morro delantero. O sea, ha impactado con el morro delantero izquierdo, lo cual quiere decir que ha derrapado antes de llegar a la primera entrada. Se ha acercado demasiado. Y otra vez, misma estrategia, ¿eh? Para Adrián y Esteban, los dos juntitos vuelven a entrar en la misma vuelta en el pit lane, sí. Mira que hay variedad, mira que hay variedad de neumáticos y de todo, y copian la estrategia los 4 o 5 primeros, pero tal cual en la misma vuelta, es impresionante. Y ahí salen los dos de nuevo. Adrián por delante de Esteban, Adrián por delante de Esteban. Y ahí pasa Víctor, 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 que se mete en medio, que se mete en medio. Esto le viene muy mal a Esteban. Mira Adrián, ya tocó un poquito ahí, ¿eh? Lo ha tocado con el rebufo. Víctor tiene que seguir tirando. Madre mía, Adrián, ¿qué ha pasado? Lo mismo que antes le ha pasado con Velarde a Víctor. Le ha tocado la parte de atrás y lo ha barrido. Es que estos coches son muy sensibles, Vicente, muy sensibles, ¿eh? Al mínimo impacto en las zonas laterales, traseras o delanteras, el coche trompea. Sí, pierde toda la aerodinámica y trompea enseguida. Y hemos visto ahí ese pequeño toque de Víctor. Es que ha sido super, mínimo, sí. Mínimo, sí. Y en la zona, lo malo es que esos toques son en zonas de aceleración. Y es lo que veníamos diciendo, ¿no? Estos coches están hechos para tener una aerodinámica a más velocidad, ¿no? Y en el momento que aceleras, ¿no? Que es cuando el coche agarra abajo y le mueves, pues el coche ya ha hecho lo que ha podido, ¿no? En este caso, bastante bien que no se ha impactado contra el muro, ¿no? Podría haber hecho un lateral bestial, ¿no, Vicente? Sí, sí, así es. Y, bueno, a todo esto tenemos a Esteban liderando la carrera. Esteban, y a Víctor, primera segundo. Posición. Víctor, segundo, a medio a segundo. A falta de entrar en boxes, ¿eh? A falta de entrar en boxes. Recordemos que Esteban y Adrián Tirado han adelantado su parada y han entrado a boxes. En la misma vuelta.
y Adrián Tirado, que se ha quedado ahora colgado, y David Martínez, que tiene una posibilidad de entrar en el cajón del podio, ¿eh? ¡Ojo! Sí, se puede acercar ahora David Adrián. Sergi Morera, que está encima de Rubén Espinosa, y nos estamos perdiendo. Cuatro décimas lo separan. Zona de adelantamiento para Sergi Morera. Sí, en paralelo. Míralo, zona de la recta, primera curva, se tira, lo pasa antes de llegar. Sí, le coge el le está aguantando, le está aguantando Rubén Espinosa, side by side, primera curva, frenada interior total para Sergi Morera. Se coloca muy bien el piloto de Motorsport con ese rojo y amarillo que nos tiene ya acostumbrados. Esa flecha roja que viene siempre en la lejanía. Y quinta posición para el piloto de Motorsport, Sergi Morera, David Martínez, que se ha encontrado con una cuarta plaza. Increíble, yo creo que inesperada, ¿no? Después de los problemas que ha tenido al principio, recordábamos que salía por arriba, en el top 5 seguro, David, y en esa primera curva se ha ido fuera, ha perdido un montón de posiciones y mira cómo son las cosas, ahora rodando cuarto, a punto de entrar en ese top 3. Y bueno, Tirado, que tiene... nos ha vuelto a cambiar otra vez el panorama de carrera. Liderando media carrera Adrián, ahora después de ese incidente con Víctor, relegado aquí hasta tercera posición, 13 Víctor segundos. Víctor se aleja de Esteban a 1,4, ¿eh? He visto de máxima a 1,4. Sí. Lo que veníamos hablando a lo mejor de la zona de aire sucio, como te venía comentando con Esteban, le estará perjudicando para los neumáticos y para el frenado, y por eso se ha tenido que mejor alejar de él, sabiendo que tiene que hacer una parada, que Esteban ya ha hecho. Y viene por detrás, corrígeme, pero viene por detrás Santi Carbonell, que es doblado. Santi, que es doblado, sí. Y bueno, también recordemos que Víctor, con ese toquecito Adrián, seguro que ha dañado el alerón delantero, seguro que lo tiene algo dañado, y lo que ya no sé es si ha abierto un hueco con Esteban para no sobregastar neumáticos y lo ha dejado respirar un poquito durante este tramo de carrera, o es que tiene el alerón tocado. Se está separando ya bastante, ¿eh? Se está separando a 2 segundos. Sí, veo que le va abriendo hueco y ya no sé si es por el alerón o porque Víctor quería ese espacio, pero no, poco a poco parece que Esteban se puede va ser, dejando. Yo creo que puede ser el alerón. Recordamos que lo que veníamos comentando, Vicente, la aerodinámica en estos monoplazas es súper importante, y cualquier daño mínimo en los splits laterales de los alerones puede hacer que pierdas muchas décimas por giro, porque es que el coche no entra como tiene que entrar. Sí, le va sacando, ¿eh? Vemos como en cada sector le araña 3 o 4 décimas. Le araña, no, se despega. Esto puede ser peligroso para Víctor, porque puede llegar, acabamos de ver la zona del castillo que la ha pasado ahora muy despacio, sin problemas, pero puede llegar ahora a esta zona de la frenada fuerte, de bajada de izquierda, donde puede tener un impacto y a lo mejor causar más daño, ¿eh? Mira, mira, sí, no, mira, pero cómo se acerca. Pero está conduciendo con precaución, ¿eh? Yo creo conducir que está conduciendo con precaución, sí, le está que llevando a que está perdiendo por vuelta, Vicente, 2 segundos. Cuando pase por línea de meta serán 3 segundos y pico. Sí, pero por lo que comentamos, tiene el alerón un poco dañado, está perdiendo algo de tiempo, pero ha pasado muy cerca del muro, Vicente, ha pasado ahí atrás muy cerca del muro. Yo creo que tiene que entrar en boxe, si no la siguiente vuelta puede palmarla, Vicente. Mira, entra ahora, Míralo, míralo, te lo he dicho yo, ha cogido miedo. Es que lo estaba viendo, Vicente, cada vez está acercándose más a los muros. Tú decías que conducía muy, muy seguro, pero es que estaba perdiendo hasta el momento casi 2 segundos y medio por vuelta, Sí, no, muy seguro quería decir eso de que no se acercaba al muro, de que las frenadas las hacía con mucha antelación y que iba muy por el sitio sin cometer errores porque llevaba el coche dañado. David Martínez adelantado, David Martínez adelantado. Y mira, vemos a Sergi, que pasa por delante Sergi, también. Vemos aquí, que aquí está el campeonato, Sergi pasa por delante. Sergi pasa por delante, que se le acaba de poner en la cara a Víctor Solanes, que ha tenido que hacer esa triple parada ya, ¿no? Doble, creo, pero las dos... ninguna por su voluntad. Las dos por dos pequeños incidentes. Las ha tenido que adelantar, seguro. Ha tenido que cambiar la estrategia sobre pues la marcha. Pues esto es batalla real, Esto es batalla real, menos David Martínez, que tiene una parada de menos.
los de adelante están todos en la misma estrategia. Rubén Espinosa por detrás también, que tiene una parada de menos, que luchará con David Martínez por esa sexta plaza. Y qué carrera más emocionante estamos viendo. Increíble, quien decía, es mejor poco pero con calidad, siempre se ha dicho. Así que vamos a disfrutar de aquí de otra vez del piloto real contra el piloto virtual, Hulk contra el Capitán América. ¿Tú quién crees que va a ganar? A ver, vamos a ver. Vamos a ponernos a serio, porque es que estos se las tienen guardadas, Estos se las tienen guardadas desde hace ya no varias carreras, sino desde hace ya varios campeonatos atrás. Sí, vamos a hablar. Que esta batalla tan bonita, todo se ha dicho. Todo sanamente, vamos a decirlo también, sí, que la gente puede entender a lo mejor por nuestra manera de hablar que es algo en plan dañino o maligno. No es así. Se las tienen guardadas sanamente a nivel competitivo. Con mucha deportividad. Sí, totalmente. Dos grandes pilotos, como decía Vicente, con mucha deportividad. Vamos a ver ahora, porque tenemos aquí al piloto que supuestamente iba más rápido delante y al que ha ido más lento detrás. O sea, si todo va como la quali, así debe de acabar la carrera, a no ser que haya algún incidente o que Víctor se la quiera jugar, Con todo lo que ha pasado durante la carrera, la verdad es que dudo mucho que acabe así. 28 minutos todavía por delante, y vemos a Esteban Tolosa ganando una plaza, liderando la carrera, salía segundo. Adrián Tirado, segunda plaza, lo contrario, salía primero, está rodando segundo. Y con todo lo que ha pasado, Sergi mantiene su tercera posición, Víctor la cuarta y David Martínez la quinta. O sea, increíble. Bueno, pues solo han cambiado lo de arriba y lo de abajo, todo. Que todos han ganado una plaza, y el que más, Carlos Pérez, que ha ganado cinco. Carlos Pérez apuntando hoy también a piloto del día, ganando esas cinco posiciones. Salía último por problemas, como hemos comentado, a la hora de entrar en el servidor. El accidente del día es de Velarde, El accidente del día de Velarde. Pasando el castillo boca abajo, echaremos fotos. Del día también. Sí, echaremos fotos. Así que vamos a darle un ánimo, un empujón. Vemos ahí como Víctor lo ha tenido muy difícil, hay que decirlo. Víctor ha estado detrás de Sergio con aire limpio a 16 segundos y no ha sido capaz de bajarle. Sí. Al revés. Bueno, ya tenemos a todos los pilotos con dos paradas, Ahora sí tenemos todos los pilotos, dos paradas. Esteban Tolosa liderando, Adrián Tirado segundo, y vemos en pantalla Sergi Morera, Víctor Solanes luchando por esa cuarta posición, David Martínez cerrándose top 5 y 27 minutos. Está muy cómodo, 16 segundos, 17, ahora va más rápido que Adrián. Adrián se nota que ha estado nervioso, y cuidado que se pueden tirar encima Sergi Morera y Víctor Solanes, encima Adrián, como se acomode, Sí, además cualquier error, ya hemos visto lo que ha pasado con Sergi. Y esto no está todo dicho, ni mucho menos. Nos preguntan por el chat. Hugo Villa, ¿aquí hay sanciones? Sí, Hugo, tenemos sanciones. Y grande Adri, a seguir así. Mucho ánimo para todos los que nos estáis viendo, muchísimas gracias. Os animamos, como siempre, recordad a compartir la retransmisión para que nos vea por todo el mundo la Fórmula 2 de la WGT. Y os recordamos del 22 al 26 de noviembre, Campeonato de Extremadura de Refactor 2, Campeonato de Extremadura Virtual de Refactor 2, patrocinado por Truck Master, World Community Driver, Race Max, Deep Beat y Refactor 2, y organizado por la Federación Extremeña de Automovilismo y GTC Cáceres Circuito Virtual. Así que, señores, está cremita, con muchos premios, aros, cascos, dinero, más de 300 euros en metálico y muchas cositas, así que os animamos a todos a que participéis. Y hoy vamos con la carrera, porque Víctor no se hace con Sergi, ahora está un poquito más cerca, pero no se hace con él, No, de momento mantienen las ventajas. Y Esteban rodando primero y Adriana 18 segundos, Hoy puede ser el día de Esteban rodando en primera posición. Pero vamos a decir las cosas. Y mira, hace su parada ahora. Vamos a decir las cosas. Hoy puede ser el día de Esteban, pero Esteban también se ha encontrado un día de cara, porque detrás de Adrián después parecía que tenía más ritmo, pero no encontraba el hueco, Sí, pero rodaban al mismo tiempo. Entonces, rodando al mismo tiempo, Adrián tampoco le estaba recortando ahora. Pero el Sergi se le estaba tirando encima al final.
Sí, lo que pasa es que son 25 segundos de diferencia y quedan 25 minutos. No sé qué hubiera pasado. Ahí pasa Adrián, Esteban, todos se sale de pie, llega Sergi, llega, pasa la misma línea de meta, pasa Víctor Solares, lleva ahí en la curva. Pasa Esteban, no lo vamos a ver. Sí, pasa Esteban 5 segundos por delante, sí. No, 4 segundos más o menos entre Esteban y Sergi. Y Víctor, bueno, ¿con qué neumático ha salido? Dinos, ingeniero de cabina, ¿qué neumáticos tiene que estos pilotos ahora mismo, ¿no? El top 5? A ver, de momento las paradas Esteban 3 y el resto 2, de todos de los de arriba. Y neumáticos rodando todos con blandos, menos David Martínez, que viene con super blandos. Esteban ha montado super blando y ahora blando. Y creo que todos con la misma estrategia, ¿eh? Bueno, pues Esteban, que irá hasta el final ya. Y si no me equivoco, Adrián tirado una, a dos, Rivera, no, y a Víctor Solares. Yo creo que vamos a ver otra parada. Le falta un super blando. Yo creo que vamos a ver otra parada. Si normalmente, bueno, depende de la carrera, estamos viendo dos, tres paradas. Lo más rápido, lo que suelen hacer los de arriba, son tres paradas. Por lo tanto, nos quedaría una. O Esteban ha hecho las tres. Tiene ya las tres, Esteban es el piloto que tiene ya las tres paredes. Por eso te digo que Adrián tirado, Sergi Morera y Víctor Solán, le queda otra parada y con el super blando. Vamos a ver cuánto es de rápido el super blando. Y Víctor Solán, que está muy cerca, muy cerca de Sergi. Ahora sí, ahora sí vamos a ver la batalla, porque se van a meter a boxes. ¿No serán capaces de copiar la estrategia otra vez en la misma vuelta? Totalmente, la tiene que hacer, porque si no, Víctor Solán no podría adelantar a Sergi, a no ser que él se vea más rápido. No sé cómo estarán los neumáticos de Víctor para intentar hacerle un undercut y tener una vuelta con aire limpio. Y Adrián tirado, que para. Otro de los de arriba que hace su última parada de acá a final de carrera. 22 minutos todavía por delante. Mira, vamos a tener la referencia. Y no sé yo si Víctor se echa encima de Sergi. Sí, está a menos de un segundo. Está un poquito más cerca ahora, pero no sé si va a ser suficiente para adelantarlo. La parada de Adrián tirado de referencia es 12 segundos. 12 segundos de parada, ¿eh? O sea que 12 segundos, 16. Cuidado, ¿eh? ¿Solo 12 segundos? Lo que ha tardado Adrián tirado, 12 segundos. Ya llegamos otra vez a esta zona. Intenta aquí Víctor achuchar a Sergi. Sabe que aquí ha cometido el error y van juntos también. Cuando Sergi ha cometido el error ahí en la subida. Y mira cómo se echa encima en esta zona. Le intenta achuchar, meterle toda la presión que puede. Y ahora sí que se está acercando, ¿eh? Ahora sí que está muy encima. Vamos, que está muy mira, cerca. Mira cómo vamos, se muestra a punto de ponerse en paralelo. Cuidado, Hulk por fuera. Hulk por fuera. ¿Dónde va Hulk? ¿Dónde va? Capitán América, que no se pone nervioso, no le tiembla el pulso por la línea, señores. El coche por la línea. Increíble. Vamos a ver ahora la zona de la recta. ¿Entrarán a boxe o no? Lo tiene que pasar Víctor, quiere rebufo. Le asoma el coche, cifraguea de lado a lado. Uf. Muy cerca, muy cerca otra vez. Otra vez, el coche ahí, justo. Cuidado porque el toquecito, ¿eh? Cuidado que puede haber sanción, que ese toquecito a esa velocidad después del coche estabilizarse. Sergi entra, nada. Sergi entra. Boxe, lo he dicho yo, va a intentar el undercut. Sergi entra también por esa parada de Esteban y de Adrián, que han hecho ya su tercera parada. Víctor sigue una vuelta más. Y a ver ahora cuando pare Víctor, dónde se sitúa cada uno. De momento rodando a menos de 5 segundos del líder, que es Esteban Tolosa. Muy buena carrera para Esteban. Vamos, compañero. Primera posición. Nuestro piloto de World Community Drivers, que sería el primer piloto de World Community Drivers que gana una carrera aquí en WGT. Ya está bien. 4 ediciones ya con la Fórmula 2, ¿no? Sí, con esta van 4. Y sería ediciones primer piloto primer de casa que ganaría una carrera. Yo me quedé segundo, ahí no pude pasar. Martín Segado no me lo permitió.
Y ojo y con uno. Esteban Tolosa, Y ojalá David Esteban Martín ha adelantado a Sergi Morera. David Martín ha adelantado a Sergi Morera, nos lo hemos perdido. Nos lo hemos perdido, sí, hablando de Esteban, de la victoria. De ¿qué ha pasado? Pues te anuncio que Sergi Morera va a perder la posición, ¿eh? No, que Sergi ha hecho la parada, Víctor ha seguido y ahora cuando sí, al salir del pit lane habrá salido. Va a perder la posición, ¿eh? Va a perder. Sí. No, ha sido adelantado. Ha sido por adelantado. David. Ha sido adelantado. Ojo, porque mira, vemos ahí Sergi como ha hecho un poquito largo en ese cambio de rasante. Sí, no, se ha tocado con el muro, ¿eh? Sí. Esperemos que no tenga daños, que no tenga que hacer otra parada. Porque eso viene arriesgando, lo sabe. Lo sabe el piloto de Motorsport que acaba de perder la posición con Víctor Solanes. ¿Cómo lo sabe? Sí, está apretando para que Víctor no se ponga. ¿Cómo lo sabe que David le acaba de chafar la carrera? David Martín acaba de chafar la carrera. Y Víctor que sigue sin entrar, rodando 4 segundos de Esteban. Se está acercando, Víctor a Esteban. También con esa diferente estrategia de paradas, ya no sé cuántas vueltas llevará su neumático después de esas dos paradas prematuras. Yo creo que Víctor no tardará en entrar, está tirando al máximo, ahora con aire limpio. Porque sabe que detrás viene Sergi Morera y David, madre mía, lo que acaba de pasar. Y se van a volver a juntar todos otra vez para el final de carrera, que es lo que nos gusta. Qué pena, Sergi Morera, cómo pena, ha perdido ahora mismo la carrera. David Martínez, que lo ha hecho muy bien, haciendo lo que tiene que hacer, la labor de casa, perdón, adelantar para coger puntitos, para seguir sumando cuarta posición. Pero esto le ha perjudicado muchísimo, al piloto de Motorsport, Carlos Pérez Pitt. Jorge Prieto, séptima plaza provisional. Sí, acaba de pasar a Santi. Muy buena actuación de Jorge Prieto, lo veremos. Y Sergi ha adelantado a David, Sergi acaba de ahí. Es que no podemos dejar de enfocar un momento a la cabeza, porque cada vez que dejamos de enfocar pasa algo. Y algo le ha pasado a David, Bueno, pues la zona del Castillo, Problema de la zona del Castillo para David. Sí, otra vez, sector 2. Qué gran carrera estamos viendo otra vez esta noche de jueves. Y problemas para David, Yo creo que tiene que entrar. Acaba de hacer ahí, no sé si lo has visto ahí al fondo. Le acaba de derrapar el coche otra vez. Yo creo que tiene el coche roto. ¿Y algún problema tiene o de neumáticos? Pues va a perder la posición con Rubén, que viene ahí detrás, muy pegado. Sí, Rubén se acerca, de momento no entra, sigue. Y como tarde más de 20 segundos, cuidado, Rubén. No, le hace el amago. Pues Víctor Solanes a 4.3 segundos de líder, que es Esteban Tolosa. Y Adrián Tirado a 27 segundos, que ya es la referencia real. Sí, Rubén ya está en zona de DRS. Ya lo tenemos ahí a menos de un segundo. De David. Y seguimos con la distancia de Víctor y Esteban. Mira, vemos a David otra vez, otro trompo ha pasado. ¡Wow! Ha pasado Rubén por delante. Vamos, no se lo ha llevado puesto de milagro. Se lo ha encontrado de repente a David en mitad de curva. Y lo vemos para David, David Martínez. Problemas para David, qué pena. Trompo va a colocar el coche ahí un poco con golpe. David Martínez con muchos problemas. Se va a acercar lo mismo Jorge Prieto, Ha querido aguantar una vuelta más, lo que comentábamos. Yo creo que tenía que haber entrado en la vuelta anterior y ya tenía problemas. Y sí, y Jorge Prieto. Jorge Prieto que va a ganar otra plaza, Ojo, porque David Martínez va a entrar a box. Este le va a llevar más de 16 segundos. Sí, Jorge Prieto. Jorge Prieto está a 15 segundos ahora mismo. Y se le acercará a Carlos Pérez y entra en el pit Víctor, Víctor en el pit. Y a ver dónde salen. Viene Adrián a 26 segundos. Sergi a 40. Imposible, Sergi no llega. De la cabeza, perdona, sí, de la cabeza, no de Víctor. Sergi no llega, de Víctor no llega. No, mira, de hecho ahora sale. Mira, sale Víctor y llega Adrián, se van a juntar los dos. Mira, se van a juntar los dos justo.
Pues vamos a tener lucha por la segunda posición, ¿eh? No, ha pasado Adrián. Ha pasado Adrián de momento. Da igual, de momento. Esto es de momento. Vamos a decir de momento porque con Víctor Solano detrás las cosas son de momento. Sergio Morera, que acaba de pasar por la línea de meta ahora mismo. Lo que te veníamos diciendo, Sergio Morera ha perdido 12 segundos detrás de David Martínez, 12 segundos. Sí, tiempo valiosísimo y se la echa encima Rubén Espinosa, ya lo tiene a 6 segundos también. Entrando en ese top 5 Rubén Espinosa, una carrera más, gran carrera de Rubén. Yo creo que puede tener hasta daño Sergio Morera. Y mira, David entra en el pit, David Martínez hace ahora su parada después de todos estos problemas. Vamos a ver, Vamos a ver, que Jorge estaba ahí, 15 segundos le separaba. No, pasa Jorge ahora por delante. Y mira, pasa Adrián, Jorge. Mira Adrián, acaba de tocar el muro también en la subida. Sí, sí, en la subida del castillo, otra vez. Otra vez en el mismo sitio, ya llevamos 3 o 4 incidentes en el mismo sitio. Madre, se echa encima vida. Víctor. Problemas otra vez para Adrián. Y sí, sí, mira, 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 ya está Víctor segundo. Problemas para Adrián, espérate, no tenga que hacer una parada. Y no pues sabemos entonces, si, no sí sabemos se si tiene daño. Sergi, Se le tira encima a Sergi, qué pena. Mira, Víctor, ya todo lo que le ha sacado en muy pocos metros. Mira la distancia entre uno y otro. Problemas para Adrián, se iba a tener que entrar. Acaba de romper el coche, parte izquierda rota, parte izquierda delantera. Acaba de romper el coche el compañero de Incial. Madre mía, qué pena, Incial. Con lo bien que estaba haciendo el piloto Adrián tirado esta noche la carrera en Azerbaiyán. Con esa pole position. Qué pena, y después, sí, mira, ahí vemos, tiene que entrar. Tiene que entrar, va a perder la posición con Sergi Morera, ¿eh? Sí, con Sergi y con Rubén. Míralo, vemos a Sergi cómo pasa. Y Rubén que rodaba sí, cerca de él. Que rodaba cerca de 7 segundos. Rubén entra ahora. Con Rubén no va a perder la posición, hace Rubén ahora su última parada. Sí, pero si la parada de Rubén es más rápida, veremos a ver que él sigue parado en boxes, ¿eh? Sí, no, pero mira, ya sale. Sale, pero ha tenido que reparar mucho, muchos daños, para ese toque. Porque ha estado... No, ha reventado el alerón izquierdo. En la subida es que lo revienta, Ha estado mucho tiempo parado. Y bueno, si es el Fórmula 1 de Codemaster, literalmente es DNF. Uf, Rubén que sale con ruedas frías. Ha hecho largo en esa frenada y casi se lleva el muro, Sí, sí. Ha tenido ahí un pequeño saludo con la zona exterior, calentando ruedas. Míralo ahí, como vemos. Un sustito, sí, aprovecha la recta para calentar las ruedas. Aquí tenemos tiempo de todo. Tenemos tiempo de ver coches volcados, de ver grandes incidentes, grandes adelantamientos y de ver ahí los pequeños truquillos, ¿no?, que tienen los pilotos, ¿no?, después de esos sustos, ¿verdad? Y bueno, carrera de cara para Esteban. Mira, Esteban hace una cuarta parada, Tiene una parada gratuita totalmente, así que podría super soft. Tiene una parada, Víctor todavía 29 segundos. No se la juega Esteban, Sabe que aquí está viendo muchos accidentes. Lo tiene todo de cara hoy, Lo tiene todo de cara para ganar hoy la carrera. Vamos, Esteban. Bueno, Víctor Solanes, carrerón, segunda posición. Se le ha puesto también la cosa un poco de cara al final con todos esos choques que han tenido los pilotos de arriba. Sí, pero al principio recordamos que se le han puesto complicadas con ese toque de Fernando Velarde que la manda al muro y lo ha hecho entrar en boxes antes de lo previsto. Ojo, porque el toque de Fernando Velarde es que esta carrera me ha recordado, o este campeonato me está recordando al campeonato de Red Bull con Fernando Alonso, que al final... gana Red Bull por la gran remontada en Interlagos de Vettel. ¿Te acuerdas? Que fue imposible de parar, ¿no?, a Vettel, ¿no? Pues esto es un poco más o menos igual, ¿no? Tenemos aquí a Vettel, que es Víctor Solanes, que es que parece que es imposible de parar, ¿no? Da igual lo que le hagan, ¿no? La verdad que está siendo muy rápido. Siempre acaba remontando, no es la primera vez ya que por algún incidente tiene que remontar en esta varias posiciones, en otras carreras. Ha remontado desde estar prácticamente el último a entrar en ese top 5. Claro, y entonces después tenemos a nuestro Kimi Raikkonen y nuestro Fernando Alonso, que serían Esteban Tolosa y Sergi Morera, ¿no?, que son los que le dan la batalla aquí al tremendo, ¿no? La verdad que hoy también va a llevarse buenos puntos, no tantos, porque Esteban Tolosa se lleva la victoria,
pero sí que se va a llevar unos puntitos que son importantes delante de Sergi Morera, que es el que le está apretando ahora mismo las tuercas en el campeonato, ¿no? Sí, bueno, y entramos ya en el último tramo de carrera, menos de 10 minutos para que esto finalice. Esteban Tolosa, líder, nos subimos una vuelta en su coche. Bueno, les recordamos que el piloto de WC, Esteban Tolosa, estará en el campeonato de Extremadura de 2016, en la fase de presencial y en la fase online de participar en la fase de la categoría de reparto de ruedas. Podéis encontrar toda la información en TCC Virtual Cáceres, TCC Cáceres, Circuito Virtual. Luego nos lo repites, Javier, que ahora con el ruido del motor se te escucha más flojo. Luego nos repites esos datos sobre nuestro piloto, Esteban Tolosa, rodando aquí en primera posición. Y cuidado encarando esta zona, este sector 2, donde han habido tantos problemas. Mira, aquí no hay hueco para dos pilotos. Además es que hay como un peldañito que saltas y el coche pierde ahí toda la adherencia y una rueda en el aire. Y una zona muy complicada, sin duda. Y aquí está frenada con este cambio de rasante, encarando esta bajada, arrozando también, a punto de rozar el muro. 8 minutos, quedan 8 minutos para el final. 8 minutos, Víctor Solanes a 6 segundos, recortando un poquito, Víctor, 5,9. El micro para que se me escuche un poco más alto, es que no quiero que se escuche muy alto. Vale, no, es solo con la cámara esta de interior, ahora cuando cambie de cámara. Espectacular vuelta de Esteban Tolosa, ni un fallo totalmente, sí. Apurando al máximo, lo hemos visto como se acerca. 1:52.8. Una vuelta medianamente tranquila para las que ha venido haciendo en 1:52.0 y en 1:52.1. Bueno, y vamos a dar un repaso antes del final, antes de estos últimos minutos que nos deparan para cerrar la tarde-noche de hoy. Recordad, empezamos por la tarde, ya noche, ya total, ¿no? Ya, Vicente, ya vamos a empezar todo ya cenando, ¿no? La gente en casita ya viendo la F2. Vicente, ¿qué te parece? Con la viendo mantita, ya la F2 aquí, con piernas, la mantita, en el sofá, la cenita, unas popcorn, exacto, unas croquetitas, una cervecita. Papas, una cervecita y a ver la Fórmula 2 aquí con nosotros todos los jueves. Sí, sí. De aquí hasta diciembre, hasta el 15 de diciembre, ¿eh? Sí, y en enero más. Bueno, pues grande Mr. Hulk, aquí lo tenemos, apisonando otra vez otro circuito, circuito de Azerbaiyán, segunda posición, gran actuación del piloto Víctor Solanes, que la noche de hoy ha tenido muchas complicaciones, sobre todo ese principio difícil con el golpe de Velarde, y bueno, que lo ha sabido llevar, y la carrera también ha tenido sus incidentes, ¿no? Y se lo ha puesto un poco de cara al final, Vicente, hay que decirlo. Sí. Poco de cara al final con los problemas entre los otros pilotos, pero al principio pues con problemas al principio para él también, ¿no? Entonces se había quedado ya en esa quinta posición, me parece, en esa P5 P4, que le costaba muchísimo ya coger a Sergi Morera, más de 16 segundos y no era capaz de bajarle, era la verdad, no era capaz de bajarle en la distancia y comer el limpio. Pero lo que son las carreras, ¿no? Que en este momento se ha motivado y se transforma, ¿no? Cuando ves que puedes adelantar, que subes escalones en la tabla, ¿no? Sí, una vez pasado el momento crítico de la salida, del toque, de haber perdido tiempo, de haber hecho una o dos paradas precipitadamente, ya una vez todo eso ha pasado, ya entras en ritmo de carrera poco a poco. Víctor, un piloto muy rápido. Y tan rápido que creo que ha hecho vuelta rápida 1:51.7. Y tan rápido, 1:51.7. Sí, líder del campeonato, campeón de la Fórmula 2, de la Fórmula 2 no, de la Fórmula Renault y de la Fórmula 3.
y recortando tiempo a Esteban, ¿eh? 4,8 segundos a falta de un poco menos de 5 minutos para que esto acabe. ¡Ojo! ¿Crees que le dará tiempo? Le tiene que recortar un segundo por vuelta, Vicente. Ojo, un segundo en la última vuelta se lo ha recortado. Vamos a ver si llega, ¿eh? Y bueno, cuatro minutos. Este la vuelta está en 1.51. Dos vueltas, Vicente. Dos vueltas y una más. Dos más uno. Sí. ¿Tú crees que en dos más uno le recorta 4 segundos? Uf, pues ahí como baja, ¿eh? Acaba de bajar, mira, una... 3,9, 4. Es que en cada sector le va arañando décimas y al final de la vuelta le está quitando prácticamente un segundo por vuelta. Y recordemos que Esteban va con neumáticos más frescos porque ha hecho una parada más. Sí, Esteban ha hecho 4. No, si no nos equivocamos, Esteban ha hecho 4, el resto ha hecho 3. 4 paradas. Esteban, sí. Todos a 4 paradas. Y Adrián tirado 4 paradas. El resto de pilotos de la parte de arriba, 3 paradas, que es lo habitual, ¿no?, en la mayoría de circuitos. Han ido una estrategia muy rápida. Adrián Tirado y Esteban Tolosa. Súper, súper blando. Mientras que los demás han puesto un medio en carrera. Ahora lo vemos, correcto. Esteban y Víctor con blando, Sergi con medio y Adrián, correcto, y Rubén Espinosa con medios. Así que vamos a ver a Esteban Tolosa, porque Víctor Solano parece que tiene un pelín más de ritmo. Mira ahí, ha tenido que frenar bastante. Yo creo que ahí se ha podido tirar algo más encima a Víctor. Vamos a ver ahora si el... Ahora se mantiene un poquito la distancia. Estábamos en 4 segundos, ahora estamos en 4,3. Se ha mantenido ahí un poquito Esteban en este sector. Mantenido un poquito, no, le ha sacado 3 décimas. Y encaramos esta zona que ya ahora ya ahora sí está empezando a decaer el neumático de Víctor. Yo creo que sí el neumático de Víctor tiene muchas más vueltas también, entonces pues claro, complicado. Uf, pues además, dos minutos... que se lo merece Esteban también, ¿no? Se merece Esteban esta victoria, lleva muchas carreras. 2 minutos y medio, ¿eh? Primer piloto de casa. Sí, lleva muchas carreras entrenando muy duro Esteban Tolosa para estar siempre metido en ese top 3. Él siempre lucha por estar lo más arriba posible y por fin hoy va a llegar esa victoria. Y lo que comentas, vale, para primer piloto que... WCD... Su porra al revés, Subaru. Lo sentimos mucho. Sí, no pasa nada, sí, felicidades, verdad, Esteban. Es difícil, Subaru, el acertar una porra aquí. Creo que nadie ha acertado ninguna. Bueno, yo sí. Tú, Vicente, sí, en la Fórmula 2 que vas a acertar tú. Sí. No, en la Open GT a lo mejor. No, en la Open sí. En la Open acerté, me parece que 2 incluso. Sí. Pero la Open era más fácil porque siempre estaban también... Víctor y aquí, Martín. Aquí la verdad es que yo me acuerdo de Interlagos cuando tuvo el incidente y vamos a ir ya para el final de carrera. Ese incidente que fue ahí saliendo de la curva de Sena, que se vieron implicados 7 pilotos, pues la porra de ninguno fue. O sea, porque es que todo cambió, todo radicalmente, ¿no? O sea, es lo que tiene las categorías estas, ¿no? Y correcto lo que decía Subaru, que ha escrito: mi porra es Morera, Solanes y Tolosa. Has acertado solo a Solanes. Ha estado cerquita, ¿eh? Ha estado cerquita Subaru de ganar esta porra. Y bueno, veremos la semana que viene. Se mantiene, ¿eh? 4,6 segundos. Final, último minuto. Le va a dar tiempo a Esteban a pasar por línea de meta y dar la última vuelta, ¿no? La vuelta 31, ¿no? Sí. Sí, sí, le va a dar tiempo y va a ser la última. Y se mantiene esa diferencia, ¿eh? Víctor a 4,8. Ya no se termina de acercar, le están cayendo los neumáticos. Adrián Tirado, cuarta posición. También, recordemos. Después de todo lo que le va a pasar, Adrián, ¿eh? Ahí pasa, justo. Justo lo han enfocado, ¿eh? Cuando estaba pasando en Teba, sí. Llegaba Adrián en esa zona de frenada. Bueno, pues last lap, si no me equivoco, ¿no? Sí, última vuelta. Bueno,
Joaquín García. Y Víctor levanta, ¿eh? 1'53'1, perdona que te interrumpa. Víctor levanta, ya están a 5 segundos. Y se lo va a llevar Esteban. Grande Esteban, estará muy contento, ¿eh? Estará muy contento el piloto de casa. Yo estoy esperando a que gane antes de celebrarlo porque estoy aquí nervioso. Me he quedado sin habla, estoy aquí mirando a Esteban, que no pase nada. Espérate, que llega la zona problemática. No la liemos aquí, Esteban, con todo lo que ha pasado hoy aquí, en esta zona. No, Esteban es un gran piloto. No creo que la cague ahora. No se pone nervioso, lo estamos viendo ahí. Sector número 3, acaba de encararlo, empieza ahí a contar los segundos para ese sector número 3. Sí, bueno, y también él ve también por el espejo y por el real time que Víctor ahora afloja un poquito, que está a 6 segundos y ya lo tiene encarando el último sector. Oh my god, Esteban Tolosa, campeón en el Azerbaiyán, quinta prueba de la WGT de la Fórmula 2. Esta categoría de los campeones de los campeones, donde vemos ahí ese top 5 tan luchado. Adrián Tirado, que se ha metido al final en cuarta posición. Esteban Tolosa, que está llegando, encarando esa línea de meta. Felicidades, Esteban. Primer campeón WGT, primer campeón aquí en la WGT. Qué grande, Esteban Tolosa. Final lap. Le va a dar otra vuelta más el circuito. Y espérate, ¿eh? Espérate, problemas para Víctor. Claro, Víctor, ¿qué ha pasado, Víctor? Problemas para Víctor, estaba medio parado, ha pasado Sergi por delante. No, vio para mí que no la tiene gasolina. La gasolina. ¿Será la gasolina? ¡Es la gasolina! ¡Se ha quedado sin gasolina! Espérate, no, está... No sé si va a llegar hasta el final. ¡Se ha quedado sin gasolina! Sergi, ¿qué pasa, mía? ¿Eh? Sergi pasa segundo. Y espérate, ¿qué pasa, Adrián, también? ¡Otra vez! Y pasa Adrián tercero, no me lo creo. No me lo creo. Madre mía, pero ¿qué ha pasado aquí? Madre mía. Cuidado, Víctor Solane. Otra vez me he quedado mudo, pero ¿qué ha pasado? Otro cambio de carrera repentino. Se ha quedado sin gasolina, Ha perdido esa segunda posición, se ha quedado fuera del podio. Se ha quedado sin gasolina Víctor Solanes al final. ¡Ojo, madre mía, Vicente, otra vez! ¡Qué final! ¿Qué ha pasado, Vicente? ¡Madre mía, qué final, qué espectáculo! ¡Qué espectáculo, Víctor Solanes sin gasolina! Increíble, Víctor fuera del podio, a nada, en el último sector. ¡Madre mía, no nos lo esperábamos! Por eso te he dicho, no quiero celebrar lo de Esteban hasta que no pase por la línea de meta, porque es que he visto de todo y me lo creo todo. En el último tramo ha perdido todas las posiciones, pero madre mía, ¿cómo ha cambiado esto, eh? Pues cuidado, porque Víctor Solanes venía de ganar algunos puntitos a llevarse casi nada, Sí, al final Sergi queda delante de él y le recorta en la general unos puntos muy valiosos. Que al final era el objetivo de Sergi. No ha podido ganar hoy la carrera, pero el objetivo de Sergi es quedar por delante. Ha perdido mucho, porque Víctor ha perdido los puntos de Esteban, más los de Sergi, más los de Adrián, que son sus rivales directos, Y David Martínez por detrás. ¡Buf, buf! Madre mía, que se puede complicar la segunda etapa para el piloto del Team Solanes, Nos hemos quedado mudos y bueno, vamos a repasar. Nos hemos quedado mudos, Vicente. Ya sé que me he quedado mudo, te lo prometo, porque es que... ¡Madre mía! Otro final de la WGT que no defrauda. Como lo decimos siempre, señores, hay que mantenerse aquí hasta el final. Víctor Solanes esta semana sin gasolina. Increíble lo que ha pasado. Y bueno, Esteban haciendo aquí esta vuelta de honor. Y repasamos. Esteban Tolosa, primera posición. Sergi Morera segundo y Adrián Tirado tercero. O sea, es que aún no me lo creo. Víctor Solanes se ha quedado cuarto y cerrando ese top 5 Rubén Espinosa. Qué pedazo de carrerón, Vicente, lo que estamos viviendo.
en la tarde de hoy. Sin palabras. Ojo, Vicente. Yo me he quedado mudo. Me he quedado como tú. Increíble, Vicente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha perdido todo. O sea, en la carrera que se ha currado, lo ha perdido. No ha medido. Se ha quedado justo en la última curva, Vicente, sin gasolina. Sí, bueno, luego ha acelerado un poco, lo que pasa es que no le quedaba gasolina para acabar la vuelta, se ha dado cuenta y creo que ha tenido que adelantar, lo han pasado Sergi, cuando ha visto que venía Adrián ha dicho voy a tirar hasta el final, a ver si puedo entrar en ese top 3 y no, Adrián venía más fuerte y bueno, lo hemos visto, o sea, es que me he quedado sin palabras, al final Adrián tercero, Víctor cuarto. Sí, Adri, nos dicen por el chat, madre mía, ni Solanes ha acertado. Lo siento por Solanes, la verdad es que sí. Y bueno, otro final de infarto, imprevisto totalmente. Y otro carrerón aquí, en los WGT, como todos los jueves, Javier. Ya podemos beber agua, ya podemos respirar tranquilos. Y la semana que viene volvemos, la semana que viene, ¿dónde nos toca? Creo que toca carrera nocturna. Sí, señor, creo que es la primera, ¿no? No, la segunda. Hicimos la de Singapur. Ah, correcto. Primero hicimos la de Singapur. Y ahora nos toca Bahrein, si no me falla la memoria. Ahora mismo te lo confirmo. Dame un segundo que lo tengo aquí. Sí, Bahrein. Gran premio de Bahrein. Gran premio de Bahrein. Carrera nocturna la semana que viene. El día 18 de noviembre. Que va a defender el título, señor Víctor Solanes, que lo tiene muy difícil, ¿eh? Se le está complicando el inicio de la segunda etapa. Y viene Italia, Turquía, Abu Dhabi y Estados Unidos. Casi nada. Mucho por delante todavía, ¿eh? Mucho campeonato por delante todavía, muchos puntos por repartir. Aquí puede pasar absolutamente de todo y esperemos no se le complique, como comentas, la segunda vuelta de este torneo a Víctor Solanes. Que bueno, de momento tiene también mucha ventaja, ¿eh? Lo de hoy solo ha sido un pequeño bache, pero de momento tiene un colchón bastante amplio, Víctor. Y veremos qué pasa la semana que viene, circuito nocturno, aquí en Bahrein. Y nada, nos vemos el jueves que viene, Javier. Pues Vicente, un placer estar con todos ustedes aquí otra tarde de noche, ya noche más, que entramos en invierno de jueves, viviendo la WGT, viviendo la Fórmula 2, viviendo estas carreras con esta emoción hasta el final. Nos hemos quedado mudos de verdad, lo podéis ver en el directo, mudos de verdad. Mudos varias veces además. Y Víctor Solanes, que empieza la segunda etapa de la Fórmula 2 con muchos problemas. Veremos a ver si el piloto de Team Solanes aguanta hasta el circuito de Estados Unidos, que es la final, o por lo contrario le puede la presión y empieza a perder puntos y el, digamos, la posición o la probable, ¿no? Probable primera posición, ¿no? De esta Fórmula 2. Nos vemos la semana que viene, señores. Lo dicho, circuito de Bahrein por la noche. Un gran carrerón que nos esperará aquí con todos ustedes y con todos estos grandes pilotos y más. Un saludo desde cabina. Se despide Javier Andrada. Hasta luego. Un saludo, un abrazo a todos. Nos vemos jueves que viene. Carrera nocturna aquí en Bahrein.